Thank you.
Bueno, ya estamos aquí en directo. Hoy toca un poquito de Fate para recordar los viejos tiempos. Que hacía bastante tiempo que no jugábamos al Fate. Pues sí, Aquí con Squidman. Estoy ya dentro, ¿no? Sí. Sí. Pues nada, cuando quieras, le damos. ¿Le damos ya? Le damos ya. A mentir. A mentir. A mentir como bellacos. Y el que rompe el vegan, tanto decir que de esto y no se ha conectado. Sí. A mí me ha dicho que se iba a conectar, pero al final, pues ya vemos que no. José Luis dice que no puede por la mano, que solo puede jugar a juegos de mando. Así que estamos tú y yo. Aquí tenemos que ir en equipo, ¿eh? Porque hay cada tramposo y cada de esto que no veas aquí. ¿Has visto el tiempo de espera que ponía? 200 y pico segundos. 200, nos hemos quedado en 202 segundos. Ni ¿Qué idea, no me dice? he fijado. ¿Pero dónde vas? Uy, soy la Lisa. Soy policía, así que no puedo mentir. Al lío. Hey, what's up? ¿Cómo se hablaba? Con el Al. Ah, así. Ey, ¿qué pasa? Soy el malo. Say hello to my little friend. Lo que va a ser malo. Nina, why did you just destroy the little thing? Why did you do that? Is it Nina? Nina just destroyed the thing going past it. I have no idea why. She destroyed him. Why did you destroy it's it? It's reducing no, time, so they can't drink water. Rachel is infected. You should destroy kind them. Of soft. Why are you destroying Guys, them? Can we not have a gunfight first round? A ver, Can we a not ver, have a ver, gun a ver. Destroying Aquí tengo las you voces should de esta have gente first round, súper please. altas. Nina, why are you destroying everything? You should ¿Cómo bajo destroy the yo? shields. Lo. Guys, just for our Nina. ¿Cómo She's bajo just el sonido de esta destroying gente, things. tío? You don't play how to. No. He cogido la chiringuilla. ¿La chiringuilla? La chiringuilla. Can we not Hola. have a fucking Hola. like float out or gunfight first round, please? First round. Pues veremos a ver. Anda, qué guay. Me encendió la luz con la mesa. Vale, ¿Tampa? no, no. Alguien al lado mío se acaba de beber la sangre. Aquí a mi lado se ha transformado. Ya hay una mierda, tío. Nah, tío, no. Escúchame, me acaba de meter un ostión que me ha matado. Bueno, me ha matado. Estoy vivo, pero a la primera, tío. Buah, ese no me gusta, tío. No lo Hola, ¿cómo escucho. ha pillado? Hola. Hay que Escucha, poner fusible. me ha matado directamente. Nada, no he podido reiniciar ninguna vez. Me ha matado isofactamente. Ya estoy muerto yo. Ah,
Buah. No entiendo cómo. No sé por qué, pero me da que es la de Rosa, la Dailin. Dile, dile, dile. Dailin is infected. More sospechoso. I want to scan Nina. Don't scan me. Rachel tracked me during the night, and they were to transform. I did track Nina during the night. Okay. Someone tracked me. These are all you. I think you did. Wait, are you tracking me? No, someone tracked me. Probably because I tracked you last round. Yeah, and they were two transforms, and it's not me. Inspection clip. Está gracioso. Who are we tracking? Well, inspecting. I say Nina. Is it really worth scanning someone that? I mean, all right, I'll scan. They're innocent. Nina's innocent. Nina, if it wasn't you, why were you scanning all the thing? Why you should destroy this fuse box so you can reduce the data. No sé lo que tirar, tío. Es como un localizador. You should destroy raro. This fuse box. It's reducing time, so they can't drink blood during the day. You got? Right, whatever. I think you guys are new players. Like, you should do this. Why are you so mad? La Dailin es no, Dalin, la Dalin. Me huele feo. Hey, quick question. How did the hand die? There are two transports. Bo. Lights out. Ahora cuando se transforma en mi puta cara. Pues sí. Vale, pues sí. Estás equivocado, eh. Ah, nada, tío. Te ha dado un bofetón. Buah. Estoy vivo. ¿Te quiere ahí? Sweet dreams. A ver quién cruza por aquí. Este, el que ha pasado. Sí. Yo lo que flipo que he muerto yo solo. Me parece muy sospechoso. Eso es lo que veo. Hey Nina, by chance, last round did you track? Found a camera. No tengo un objeto. Esto. Eso es la chiringa que mata al instante. Nina, last round did you track me, by chance? Someone tracked me. Again. I've got the syringe. Oh, okay. Cárgatelo. Because I got tracked last round. ¿Quién era este? Someone tracked blood over there. Ya me vio sangre, tío. And I'm wondering who did that. Lisa, why were you right near this?
He's just right next to the, like, right near the blob when I found it. ¿Que me estás diciendo que yo qué? A tomar por culo. No infected. Oh no. Sí que es infected de las bellas. Buah. Su puta madre. ¿Te imaginas que hayas matado a uno por suerte? Buah, pues sí, sería la hostia. Es que esa tenía yo mi sospecha todo el rato. ¿Qué era esa? Solo se escucha uno, ¿eh? Ahora es cuando creen que yo voy a salir, ¿no? Pegando botes. Se ha vuelto a transformar, ¿eh? Sí, eso es para esconderse. Ahora cuando se abren las puertas. Es este. Está aquí campeando. Yo creo que es la tía esa, ¿eh? Pues me he escapado. ¿Has visto que era la tía esa? ¿Ves? La tía. Good game, good game. Shit. Good game. GG. Yo me he cargado a la otra. Yo te decía que era la rubia esa todo el rato. Se ha hecho al principio ya. Solo para por culo. Pues mira. Bueno. Al final, sí. Nadie tan mal. Al menos me he podido escapar. Sí, tú... Por los pelos, ¿eh? Por los pelos. A mí me ha pillado el bicho y me ha matado al acto. ¿Cómo puede ser que hay veces que te mate en el acto y hay otras veces que no? No lo entiendo yo. Yo tampoco, ¿no? No sé por qué. A ver esta, ¿cómo va? La escopeta va genial, ¿eh? Sí. Soy yo el infectado y te has elegido a ti. Sí, y me acaba de salir y digo, pero cállate, pero bueno, ya que lo has dicho tú, pues sí. Pero ¿por qué eres tan perra? Tienes que ser aliado mío. ¿Ves arriba que lo pone 204, 203, 202? ¿Coño es eso? Pues no me he fijado, estaba mirando que podía elegir los bichos. Es como un tiempo de espera. No sé. Tenemos que ir a por el... Al Jelly, el Chang y el Alex, este, ¿eh? El Super Sendel, este y el Jelly Saista, que son los que más saben. Bueno, a ver, porque yo ya sabéis que de malo soy un paquete. A ver lo que hago. De momento no tengo a nadie cerca. Ñam, ñam. Ñam, ñam. Me bebió dos bolsitas de sangre. No seas tan descarado, que has de empezar. No sé cuándo cuenta la sangre. Ay, he destruido el objeto. ¡Qué gilipollas! Qué rápido, ¿no? Oh.
Voy a escuchar trampa. Hola, ya me he zampado uno. Uno me carga. Hola. Yo me he zampado otro. Mira, hay uno. Va por ahí. ¡Eh! ¡Me han hecho fotos! ¿Qué hace? What? What, man? I revived someone. ¿Qué va? Y va moño adelante. Ya me también. Putos niños rata, tío. No, no infected. Hans, vote Eichel, what the fuck? Niño, que te va a dar un infarto, hombre. Cállate ya, te quiere ir. What the fuck, man? Yeah. The fuck, man? Pero, y sigue, tío, qué pesado, tío. ¿Qué hace? No infected. What the fuck? Niño, te quiero ir ya a la mierda. What the hell? Niño rata. Miguel, está. Toma por culo. Mira, y sigue, tío. Ya Lisa no, es a los cojones. Now you're so trash in this game. Hola. In this game, so... Te queréis, hombre. Espérate un poquito. Van juntos, pero espérate un poquito. Yo estoy fatal, de vida. Espera, Venga, disparamos al mismo, al que está. A la tía. Dale tú ahora. Que me quedas sin munición, tío. Dale. Vale, fuera. Nos hemos matado a dos pavos que saben un montón. ¡Hola! ¡Qué partidaza, loco! ¡What the fuck! ¡Hasta luego! ¡Niño rata! Hostia, tío, pero escúchame, qué liada hemos pegado sin habernos transformado. Gracias por ese follow. Es que ni hablan, Muchas gracias por ese follow, bienvenido a la familia de Padrix. Vaya troleada le acabamos de meter a estos. Sí, si quieres, vente. Buah, tío, pero escúchame, nunca había ganado yo una partida así, de esta forma. Pero un lío tremendo, ¿Has visto? Pero ¿ves? Esto es lo que hay que hacer. Hostia, vente conmigo, levántame antes que me maten, no sé qué. O vamos como somos dos los que tenemos que dar voto en el enemigo, tenemos que matarlo rápido a ese, ¿sabes? Sí. Dar nuestro voto para quitarlo rápido en medio. Vos he dicho, vamos a por la tía primero. Invitar amigos, ¿cómo hacíamos aquí para dar yo el código, el número? Pues por Steam. No, había otra forma. Vale, mi ID. La estás viendo en pantalla, ¿no? Esa es mi ID. En agregar, añadir amigos, te sale la ID. Es que, en verdad, esto es lo que deberían de hacer para mí en casi todos los juegos. O sea, no tener que estar agregando a la gente. A ver, tendría que haber dos opciones, ¿no? Si quieres agregar a una persona a Steam, perfecto. Y si quieres agregar dentro de ese juego a una persona, pues con una ID, para no tener que agregar a 50.000 personas en tu lista de amigos de Steam y luego tener una lista inmensa. Porque es que yo hay veces que quiero buscar a una persona y me vuelvo loco.
¿Vodka? ¿Te llamas? Ah, Félix. Ha estado un rato hace en el directo antes. Mira, sí. Pues venga. Ya está adentro. Pues estas cosas de poder agregar una ID es la verdad que facilita bastante a la hora de que la gente quiera poder participar en los juegos. Es algo que está... Es una tontería como una casa, pero está muy bien. Porque facilita las cosas a todo el mundo. O sea, pero tendrá que saber mi ID. El porque mira, yo que... el Vision, espérate. Que acaba de entrar. Que a lo mejor juega, no sé lo que va a hacer. Vision, estamos en el Deceit. A punto de empezar una nueva partida. ¿Te vas a meter? Jugar que actualizo. Pues venga, dale. Espérate, que aún no hemos metido al... Sí. Al Zeix. ¡Ay! Sí, me ha ido a mirar. Espérate, que yo soy el que... A ver, ¿te puedo pasar? ¿Te digo el número de ID? A ver. ¿Y lo agregas? Dímelo, el suyo. Mira, hashtag 79. Bueno, te lo digo como a ti te gusta. Espera un segundo. Voy, Zeix, un momentillo. Estamos en ello. ¿Por qué no me sale el hashtag? El hashtag que era con el alt teclado numérico. Bueno, el teclado numérico no. Alt y 3, creo que era. No, es está como... Pruébalo sin el hashtag, a ver si te entra tal cual. Espera, mira, dice el Camilo que ya se ha actualizado. Ya se mete el Vision también. Yo no puedo invitarlo. ¿No te deja invitarlo al grupo? Invitar amigos. Vision. Invitado. Vodka. Me sale para escribir. Yo clic derecho e invitar. Clic derecho e invitar. Ah, pues. Que hace un... Gracias, aquí está. Por ese follow. Muchas gracias por ese follow. Bienvenido a la familia de Padrix. Viendo como enano. Anda, ¿cómo? Viendo como enano. Ojo. Vaya tela con los nombrecitos, ¿eh? Yo ya lo conozco, mira, el Zeix lo conoce. Espera, vamos a ir agregando. Invitar al grupo. Vale, ya se ha invitado. ¿Quién se ha metido? Vale, estamos todos ya, ¿no? Creo. Te falta la camarita a ti, señor Squidman. Sí, tendría que ponerla, pero es que no la he puesto hoy. Hay que hacer ahí unos retoques. Sí. Yo la verdad es que... Para los que lleváis mucho tiempo siguiéndome, ya sabéis que yo no soy de cámara. Me la pongo muy ocasionalmente. Sí que es verdad, porque yo soy... un poco perfeccionista, me gusta que las cosas estén perfectas, estén bien, si no, pues me rayo. También, bueno, ya te digo, no le doy importancia poner a la cámara. Pero bueno, sí que es verdad de que últimamente sí que estoy haciendo todos los directos con cámara porque me cambié la cámara y bueno, estaba haciendo pruebas y eso lo otro. Y bueno, y podemos decir que me he animado un poquito más últimamente a contar los directos de poner la cámara. Pero no os acostumbréis porque no siempre la voy a tener puesta. ¿Ves? Aquí pues se me acaba cambiando.
¿Falta alguien? Yo creo que... Creo que estamos todos. Creo. Esta cámara se ve mejor, hombre. Apaga y vámonos y no se ve mejor con lo que me ha costado. Hice una buena impresión con la cámara, la verdad es que sí. La otra cámara... El problema que tengo que con el programa del Chroma que tengo yo me daba algunos problemillas. Aparte que la otra cámara trabajaba a 30 frames, esta trabaja a 60 frames, esta tiene aparte mejor calidad de imagen. Y el tema, por ejemplo, ¿veis esta fluidez que hago con las manos? Pues esto es porque trabaja a 60 frames. La otra, como trabajaba a 30, se veía mucho sombreado, a veces me daba muchos problemas. Pero es más que nada, a ver, es una buena cámara la otra que tenía también. Pero lo que pasa es que para el croma y eso, no acababa de ir muy, muy, muy fina. Y yo soy, como ya he dicho, muy así. Si no obtengo los resultados que me gustan, me rayo. Y bueno, estuve ahorrando, hice una pequeña inversión y me cambié a la Logitech Brio. Y la verdad es que estoy muy contento. Es careta, la verdad que es careta. Porque la cámara cuesta 170 y pico euros. Es cara la cámara. Pero la verdad es que está muy bien. Está muy bien, da muy buenas prestaciones. Muy buen rendimiento. ¿Qué está en cola el vodka o algo en alguna partida? Porque no deja hacer una privada ni nada. Creo que sí. Creo que sí. No estoy seguro, pero... Vodka. Que vodka es Shakes. Está penalizado porque abandonó una partida antes. Me está traduciendo Pigeon. Dice que ese es el problema. Que está penalizado. Y le quedan 28 segundos. Pues nada, esperamos 28 segundos. Tampoco no es nada del otro mundo. Me dice que son 5 minutos, pues te esperas a la siguiente partida. Pero bueno, por 28 segundos yo creo que podemos esperar sin problemas. Pues nada, gente, pues lo dicho. No vendo ninguna cámara, pero sí que es verdad de que ya sabéis que yo siempre cuando pruebo algún material en persona y la verdad es que lo testeo, hago sus pruebas y me convence, pues yo siempre os recomiendo, en el caso de que podáis y tal, pues os digo cómo va, ¿no? Y ya veis en este caso, por ejemplo, la Logitech Brio, que en principio es la primera Logitech que tengo, o sea, los cascos son Logitech, tengo otras cosas Logitech que siempre manda buenos resultados y tal, pero de cámara es la primera que tengo y... No, mentira. Hace muchos años tenía otra Logitech. Pero bueno, de estas prestaciones es la primera que tengo. La verdad que si alguien está pensando en darse un salto o una cámara un poco más profesional, bueno, esta de Logitech es la gama más alta que hay. Es profesional, es lo que utiliza esta cámara, es lo que utiliza en Rubius, entre otros. Y la verdad es que yo la recomiendo, da buenas prestaciones, la he probado y yo estoy muy contento con ella. Es un producto que recomiendo. No me pagan nada, por esto, no puedo publicitar nada, pero bueno, yo siempre intento echar un cable para esa gente indecisa y que quiera saber cómo funciona. No me enrollo más y vamos a mentir. ¿Cómo se juega esto? Pues nada, Vision, lo que mejor se te da, trolear a la gente. Yo digo que es el Camilo. Yo también. Vamos a matarlo. Vision, ¿dónde estás? Vamos a matarte. Mira si es cerdo. Y me pone un rastreador. Pues ya sabes que es un liante. Que le encanta. No. Yo de momento tengo la jeringuilla. Es el vodka, tío. ¿Sí? Cabrón. Cuidadito, que tengo la jeringuilla, ¿eh? ¿Sabes
Cuidadito que tengo aquí. La jeringuilla. Aquí se ha bebido toda la leche. Ojito, loco, que te vigilo. Aquí también. Ven, que te voy a meter la inyección del coronavirus. Ven. Squidman. Acabas de reportar una bolsa por aquí. Y abajo también. ¿Ha visto el Camilo? Pero el vodka ha desaparecido. Vodka. Ahora no va a desaparecer. Ya lo escúchalo. Hostias. ¿No le puedo meter con la jeringuilla? Ya la tengo. ¿El qué tienes? A vodka. ¿Cómo que no eres? Y dice que soy yo. Yo es que no me fío de ninguno de los dos, ¿eh? Porque tú eres un trolero profesional también, ¿eh? Titulado, ¿eh? Yo juro que pago todos los días cafés durante mañana, tarde y noche, que no soy yo. Eso lo que estás diciendo es muy serio, ¿eh? Sí, sí, súper serio. Venir, que está el bosque aquí. Va, lo voy a matar, pero... Va, a lo mejor me estoy equivocando, ¿eh? Juro porque no voy a pagar ningún café de 50 céntimos. ¡Hijo de puta! ¿Qué haces? Pero sí. ¿Por qué me...? Juro que no vas a pagar ninguno de 50 céntimos. No, ¿qué acabas de decir? ¿Qué acabas de decir? Claro, porque te estoy diciendo que no voy a pagar ningún café de 50 céntimos porque sé que no soy el culpable. Es que te conozco, es que me la estás liando y me la acabo de cargar. Si no lo vas a pagar tú, el café. Buah, tío, es que me das un miedo. Es que estoy aquí con unos piezas que flipas, ¿eh? Entre tú y el Vision. Al Six, porque al Vodka, porque no lo conozco. Pero vosotros dos sí. Y vosotros dos sois unos liantes de categoría. Y me dais mucho miedo. Tío. Ay, qué tranquilidad. Sí, porque estáis todos esperando el momento perfecto para merendarme. Un archivo. Muy buenas. Tiri, tiri, tiri. ¡Como enano! El que salta eres tú, ¿verdad? ¿Te nota? Bebe sangre. Sí, hombre. Sangre para mí solo. Me la estáis liando, cabrones. Lo sé. Me la estáis liando, lo sé. Ah, pues estamos tú y yo solos.
Hombre, entonces a mí me da que está claro que eres tú. ¿Y por qué? Mira, hagamos una cosa. Vente. Voy. A ver. Vente. Vamos a la planta de abajo. A ver, ¿dónde es? ¿Dónde está el sitio ese? ¿Eso es? Venga, va, dale. Cabrón, no te acerques con eso, ¿eh? Iba con la chiringa preparada, el cabrón, ¿eh? Todo el rato iba con la jeringuilla presente al tuyo. Todo el rato iba con la jeringuilla detrás tuyo diciendo, como si diera vuelta, como si intente transformar, como beba sangre. Digo, jeringuillazo que va al canto, ¿eh? Pues sí, tenías razón. Claro, sí, ya te digo yo, tengo razón. Hostia, pero no sé por qué se me habían cruzado a mí los cables y no sé por qué pensaba que habían dos, tío, dos malos. Pero no, solamente hay uno. Somos cuatro. Pero es que, tú entiéndelo, o sea... ni de ti me fío, no me fío ni del Vision y tampoco... de la otra persona que tampoco me fío, aparte de mi cuñado, José Luis, tampoco me fío de Joselito. Es que no me fío de ninguno de vosotros, que sois todos unos troleros, pero de campeonato. Es que sois unos troleros de espectáculo, o sea, es increíble. Hostia, el de esto había dicho si se podía jugar, ¿eh? Ah, hostia, esa era para revivir. ¿Quién? ¿Quién quiere jugar? El viendo como enano. ¿Puedes cancelar? No, no puedo ahora. Hostia, pues perdona. Viendo como ahora. Enano. No nos hemos dado cuenta. Lo siento. Te vaya mierda que no puedas cancelar, ¿no? No, en la cuenta atrás he visto que no había ningún sitio para dar escape. This is one hell of a hangover. Sí, invítalo, Zex, invítalo tú. You're so cute when you sleep. No soy aviso. ¿Qué es eso? ¿Qué ha pasado? ¿Hola? ¿Yo? Nos ha echado para atrás. Pero a todos. ¿Estamos todos ya? Sí. Tengo algo de botín. Pero no le des. Yo tengo un botín. A ver qué me dan. Para el juego de los cubos, tío. Soy muy malo yo en esto, ¿eh? Va, yo creo que es este. Este y este. Thanks for playing. ¿Y esto qué es? Emblema. Te quiere ir. Dale. Ya estoy. ¿Ya? Anda, mira. La porra, tío. ¿Estamos todos? Vale. ¿Sí? ¿Estáis ya? Por cierto, no vale hacer la trampa de mirar el directo, tío, ¿eh? Vamos a jugar limpio, que si no pierde la gracia del juego ya no... no es lo mismo. Yes. El aserradero. Sí, ¿eh? Ahora no caigo yo de este mapa. Es el camino.
Billion. Es el billón. Lo veo. Where am I? Sí, sí, he jugado, sí. Se me había cruzado ahora a mí. Ahora lo he jugado tú ya. Sí. Need a medic. El vídeo no ha pillado la linterna, tío. Yo quería la linterna. Es muy útil, eh. Yo tengo una porra. ¿Una porra para dar porrazos? Sí. Acabo de ver hace un momento una cosa que ya no me ha gustado. Pero bueno, esperaremos. A ver qué pasa. Pistola en casquilla, ¿eh? Es como si estuviese jugando al Counter Strike. Silencio. Que calladitos todo. Ese ruido tampoco me ha gustado. Sí, es verdad. Pues no dice nada el video. Ya, no me he enterado.
Alguien ha roto algo, ¿eh? ¿Qué? Han roto algo por aquí. Soy muy malo siendo el malo, tío. Es que no hablas. Es que te descubro rápido. Porque estoy concentrado. Estoy ya en mi bola. A ver, normalmente tampoco hablo. Bueno, al menos me he cargado el billón. Algo es algo. Ya me voy contento. ¿Cómo sabía, chaval? Lo he visto ahí y ha dicho, bueno, pues oye, bocata aquí, pica, pica. Es que se ha puesto delante mío y he dicho, pues oye, no le vamos a hacer un feo, ¿no? Ya que estamos, no le vamos a hacer un feo, no lo capemos. He intentado ahí zamparme a otro, pero me han flasheado y se ha llevado un zarpazo y se ha quedado la cosa ahí. Me acorraló en la esquina. A ver, te metes en una esquina, pues es lo que hay. Pillas. ¿Y ya estamos todos? Pero bueno, lo dicho, se me da muy mal ser el malo. No sé. Se me da muy mal. No miento bien. Se me pilla rápido. En cambio, luego tienes a Vision. Bueno, Vision ahora porque no abre la boca, no habla. Pero Skullman es uno de los más liantes, junto con Joselito, que me he podido llegar a encontrar en mi vida. Me falta Joselito, ¿eh? Vale, a ver, ¿el Joselito o el José Luis? También, el José Luis también me falta. El José Luis, el problema es que a veces, sí, se le da bien, ¿vale? Se le da bien, miente bien. El problema es que se pica tan rápido que ya lo pillas. Pero porque se pica súper rápido. Entonces, ya lo pillas y ya sabes que es él. Hay cosas rotas, tío. Acabamos de empezar. No rompen las cosas tan rápido. Sí, la gente se dedica a romper los fusibles. ¿Por qué? No lo sé. Y el José Luis, ahí, el Joselito ya. Bah, es horrible ese hombre. Es... Nunca sabes si es el bueno, nunca sabes si es el malo. Looks like the flash still works. Con el Joselito es un espectáculo jugar. ¿Cómo? Me lo acabo de cargar.
Me lo acabo de cargar, hostia, chaval. ¡No, chaval! ¡Puta cara, tío! O sea, me... Míralo, míralo. Lo mato. Lo mato. Sale por la trampilla. Se va por el otro lado. Salta por la ventana. Me pilla de frente y me mata. You win some. ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién sería? Yo quiero saber quién es. Let's test who's infected. Ya sé quién es. Ya lo he pillado. Take that. Una es lisa. Bota, 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 bota. Chaval. Oh my god. Flipa. Yo solo te digo que el malo malísimo está pegando una liada de espectáculo. La Galia. El viendo como enano, telita la Galia, ¿eh? Ojito. Pa' flipar. Se ha cargado a uno, lo habéis botado, se la ha quitado en medio, se ha convertido en malo, se ha cargado a otro y luego se ha cepillado uno a uno. Como si nada. Toda una estrategia maestra. Sí, sí, no, no. Lo hemos podido comprobar que es bueno. Menuda liada. A ver quién le toca ser el malo ahora. Hombre, como le toques ser al Vision, estamos jodidos, porque como este no habla, nunca sabemos si es el malo o es el bueno. Vamos a por él directamente y lo quitamos de en medio directamente. Buah, entonces ya sabe lo que se va a poner a hacer. Pegando hostia con tal teclado. Hostia. Uf, qué hartón de reír, de verdad.
Uf. ¿Quién será el malo? ¿Qué es? Total, sí, yo me he enterado, pero tú veo que no te enteras. Ah, my head. You're my puppet, so let's play. Sí, el malo. Let's see what you can do with it. Gracias por el tiro. Perdón, el tiro no era. ¿Qué? ¿Y eso? Ah. Skull, ¿qué pone aquí? ¿Qué pone aquí en la bolsa? Zumo de piña. Sí. Alto contenido en hierro. ¿Y esta? Manufactura. Está mal. Es cero negativo, ¿eh? Buah. Alguien por ahí abajo me está jamando ya. Sí, me ha liado un pollo el vodka. ¿O no era el vodka? No lo sé, pero está alguien merendando, ¿eh? ¡Hola! Tengo la duda, ¿eh? ¡Hola, tío! Yo no sé si bajar. Es el Vision. Ha entrado el último. Esto vámonos, ¿no? ¿Te imaginas que no es el Vision? Me la estoy liando. Buah, me quedo yo solo con él. Miedo me das. ¿Por qué, hombre? Gracias. Ah, bueno. Y gente. Pues no, no. Pues no era el Vision, tío. Me lo he cargado, ¿eh? Que eres mala persona, ¿eh? Qué liadita también, ojito, Bueno. A mí me da miedo que seas tú el malo. ¿Yo? Sí. La vas a liar. No, no, no te creas, no soy el malo yo.
is this place? Oye, en serio, ¿no hay más mapas? ¿Siempre estamos en el mismo? Wiki, wiki. Wiki, wiki. What? Got my camera back. Me encanta. Me encanta la palanca en una taquilla. Bueno, estoy protegido, ¿eh? Hay alguien que está viendo leche de la buena. Sí, leche de burra. Ven, ven, ¿qué pone ahí? ¿Zumo de piña? ¿Ves, ves qué pone? Beber. Aquí ¿no? pone. Bébetelo todo. Gazpacho de la abuela. Me lo odio. Me apuñala el cabrón, madre. Porque eres tú. ¡Odio! No es. No es él. Me matan a mí primero, si yo no he hecho nada. ¡Ay! ¡Mamá! ¡Mamá! ¡Corre! ¡Que viene, que viene! Una el vodka. ¿Otra vez? El vodka, la negrita esa. Hija de puta. El vodka. Got my camera back. ¿Cómo te pillé vodka? No te al tiro cuando eres tú. Se ha escapado. Se ha escapado. Dale, dale, con la escopeta duro, dale, dale. ¡Oh, cabrón! Me la lío. Ya estás muerto, Skull. Sí, sí, ya hace rato que he muerto. ¿Tú qué duras la partida, macho? Me matan al principio siempre, no sé qué hago yo. Y la trampilla. Nos falta un nivel más, ¿no? ¡Qué cabrón! Alguien chilla de dolor ahí. Te quiere ahí. Te quiere ahí, hombre. ¡Ay, ay, ay! ¡Hijo de puta! ¡Hijo de puta! ¡Hostia, tú! ¡Qué cabrón! ¡Hélo!
Qué cabronazo, tío. ¿Cómo me la ha liado? En la cámara de fotos, tío. Cuando se me acaba, ya estás muerto. Y tú deja morilla, hombre, tío, que no duran nada. Todo el rato. ¿Van a por mí? Más una monedilla. Tú sigues en directo, ¿no? Sí. Os dejo aquí el enlace de multi. Grabación hacia abajo, multi. Y aquí tenéis el enlace donde podéis ver también a Skullman883, que está también en directo. Y podéis ver los dos directos simultáneamente a la vez. Pasaros también por allí, darle apoyo y amor a Skullman, que le viene bien. ¿Para que me maten más? Bueno, si sirve. Vaya tela. Oye, el bosque. Este me gusta. Esta pantalla sí que me gusta. Sí, aquí tienes un poquito más para esconderte. ¿Qué? Espera, cámara de fotos. Ya empecé ya. Tiritos van, tiritos vienen. ¿Qué estáis cazando, patos o algo? Unas palomas por ahí. Unas palomas. Pero luego al horno, ¿eh? Nada de beber esa la sangre. Podría escuchar algo feo. Lo que me gusta de esto es eso, de este mapa, es que te puedes esconder con mucha más facilidad. Bueno, pero... ¡Su puta madre! ¡Buah, que casi me mata, loco! ¡No! ¡No! No, tío. No. ¿Por qué? Eras tú el malo. No, tú. Sí. Me imagino quién es, pero. Mira que tenía el escondite perfecto. Tenía el escondite perfecto, I placed a tracker. Watch where they go. Like anyone suspicious.
Oh, ya lo tengo. ¿Quién es el malo maligno? Bingo. Festival. Ya me imagino quién es de hace rato, pero bueno. Stay down. Hostia. Oye, Vodka culiao, está invisible. Qué huevo. Oye, sácate los chips. Ay, yo denme luego. No te veo, no, no puedo hacer nada. Ojito, A lo descarado bebiéndose las bolsas de sangre como si fuesen chupitos. La araña está guapa, Me mola. Sí, mira cómo corre la araña. Hala, momificado. I've got an infected over here. Venga, va. Ah, denme luego, por favor. Pega el tiro, Skull. Bueno, se ha quitado uno de en medio. ¿Será? ¿No será el malo? Yo sí lo sé. You better stay out of my way. I had to take them out. ¡Hullo! ¡Qué burro! ¡Qué burro! pero ha sido buenísimo, tío. Yo lo estaba viendo y... Se estaba bebiendo la bolsa de sangre, tío, como si fuesen chupitos, tío. Como si fuese una bolsa de sangre, para adentro. Es decir, otra, para adentro. Sin miramiento. No pasa nada. Escúchame, se ha ido con la barriga más llena que un mosquito. ¡No os piquéis! ¡Es un juego! ¡No vamos a ganar nada! ¿Quién se ha picado? ¿Por qué uno le dice que chater? Y el otro le está diciendo que al no ver que estaba en el escáner, que sabía que era él. A ver, cuando llevas mucho tiempo jugando, pues también percibes más quién puede ser y quién no. También te digo que influye mucho si juegas con amigos o no, porque si juegas con amigos también los conoces y sabes cuando están mintiendo y cuando no están mintiendo. Luego si juegas con gente que no conoces de nada ya es más difícil, pero sí que es verdad que cuando juegas con amigos ya sabes cuando están mintiendo. Cuando juego yo de que me toca ser el malo, saben perfectamente que yo soy el malo, porque no sé mentir, soy muy malo y rápido me pillan. Ok, buen provecho. Y es lo que pasa, que cuando juegas con gente que conoces, pues ya sabes por dónde cojea. Bueno, pues nada, cuando
queráis. Pues no voy a encender veces la luz. ¡Yepa! Espérate un momentillo, no le des. Si alguien quiere aprovechar para jugar, para meterse, de los que estéis aquí en el directo, podéis aprovechar. Yo de mientras... Sí, me seguí. Te esperamos un minutillo. Y yo de mientras me voy a hacer un cigarrito. Joselito, sí, claro, hombre. Sea una partidilla. Sí, no puede hacer otra cosa. Sí, hombre. Pisa o no podemos ir al GTA y hacer unas carpitas, algo así. Al de pelea, al de los monigotes, no me sale el nombre. Por ejemplo, o un pinturillo que también tiene su gracia, tío. Yo me río mucho. Yo me río mucho, sobre todo cuando me toca dibujar a mí, porque dibujo cada truñaco que dices, es que no sé ni qué cojones qué cojones estoy dibujando. O sea, yo es que me meo yo solo. Es que es brutal, me descojono. Que dibujo tan mal, que me reviento de la risa. Es que dibujan muy mal, Pero que muy mal, muy mal. Yo siempre, o sea, yo no he estudiado dibujo ni nada. Yo en el cole, bueno, brutal, Bueno, ¿qué se ve esto de dibujo y dibujarlas, Hombre, ya. Sería ya para cortarse las venas. Lo que pasa... Que la tableta de... ¿Cómo se dice? Sí, el Gartic también hemos jugado. Pero ese es lo que lo tiene el Joselito. La tableta de dibujo... En el... Pinturillo no me lo coge. No me la detecta, tío. Que tampoco... Vamos a ver, que tampoco voy a dibujar mucho mejor con la tableta de dibujo que sin la tableta. Que el truño va a salir igual. A ver, cuando llevo mucho tiempo sin dibujar, las primeras son unos truños increíbles. Pero después ya poquito a poco empiezo a hacer los truños un poco mejorados, La versión 2.0. Aquel, el de las camisetas, no estaba mal, también tiene su gracia. El que tengo yo, el... Ay, ¿cómo se llama? El Jackbox. Tampoco no está mal. Pero sí que es verdad que el Jackbox... Es para jugar 3-4 partidas. Si juegas muchas partidas, sí que es verdad que a lo mejor cansa un poco. Pero es que yo de juegos así, con el que más me he podido llegar a reír, ha sido con el pinturillo. El que no estaba mal fue el de las camisetas, con la polla voladora aquella, tío. Hostia, tío. Con los efectos de velocidad, tío. Es que ahí, cuando sabes dibujar, puedes hacer cosas muy graciosas, Sí, Vision, ya está jugando antes. En directo. A la demo del Resident. Sí. Me la he pasado ya, la demo del Resident. ¿Ya te has pasado la demo del Resident? Sí, dura muy poquito. Joder.
A mí lo que no me gusta del Resident es que la movilidad que tiene no me agrada mucho. Pues está muy bien este, ¿eh? ¿Sí? ¿Lo han mejorado? Sí, sí, este está muy guapo. Echaremos un ojo, a ver. Y a ver si el Camilo pues se pilla el Company 3 y podemos hacer alguna partidita del Company 3. Muchas gracias, Seis, por seguirme. Ahí, ahí. Vamos creciendo poquito a poquito. Pasaros por ahí por el canal de Skullman. Darle apoyo, que le hace falta, que entre todos tenemos que conseguir que llegue a afiliado. Afiliado, sí, sí. Tenemos que conseguir que llegue a afiliado entre todos. Ya toca, ¿no? Ya toca, ¿eh? Ya llevas un tiempecito ya aquí en Twitch y ya va siendo hora que pases afiliado, ¿eh? Para que te podamos dar ahí las suscripciones de Amazon Prime. Poco a poco. Vision también tiene canal. Lo que pasa que, bueno, no streamea mucho. Vision tiene que darle un poquito más de caña también al canal. ¿Estamos todos ya o no? Creo que sí. Creo que sí. Porque viendo cómo Enano se ha ido a comer, creo. Sí. Se ha ido a comer. Zex ya está por aquí. Vision también. O sea que ya estamos por aquí. Pues le vamos a dar, ¿no? Ya le podemos dar. Va. A ver que se cuece. Vale. Pues nada, vamos al lío. Joder, al final con la tontería me va a ver todo el monster, ¿eh? Ese está bueno, ¿eh? El mango loco. Aquí. Uy, el croma. El mango loco. Este a mí me chifla. Está muy bueno. Mira que normalmente de Monster es el único que bebo. Porque lo probé el de mango y que lo bebía mucho Skullman. Mucho y... Sí, sí. Y un día ya dije... Lo vi y dije, por curiosidad, voy a comprarlo y voy a beberlo. Porque yo no soy de Monster. No puedo abusar con la cafeína. Y dije, bueno, voy a probarlo. Y la verdad es que me sorprendió. Me gustó mucho porque a mí el mango me gusta. Y el sabor que tiene, me gustó. Y desde entonces, pues nada, me he aficionado los fines de semana para poder aguantar un poquito más, porque si no, a estas horas ya estaríamos en la cama durmiendo. Que después de trabajar todo el día, bueno, hoy en mi caso no he trabajado todo el día, pero... Ah, vale. A ver. Pero normalmente, cuando trabajamos todo el día, a ver, cuesta, ¿eh?, mantenerse a estas horas ya en pie. A mí sobre todo. Yo, haber trabajado solo esta mañana, yo estoy ahí que se me cierran los ojos ya, ¿eh? Estoy dándole al monte porque que estoy ahí que me cuesta, ¿eh? Y esta tarde, tío, que estoy ahí echándome la siesta. Y digo, venga, va, un día me voy a echar la siesta tranquilo. Me estoy echando la siesta, tío, y va y me llama el Cristian. Y yo digo, tío, ¿en serio? ¿Por qué? Para que no le eches de menos. ¿Eh? Para que no le eches de menos. Sí. Digo, va, me voy a echar la siestecita, pam, y me llaman por teléfono. Mira, yo cagando, ¿y quién coño me está llamando por teléfono? Y es el Cristian. Digo, tío, ¿por qué? Entonces, entiendo... Entiendo que si viendo cómo Enano se ha ido a comer, ¿por qué va a puñalar?
¿Sois posiblemente de Latinoamérica o de por ahí, de esa zona de allí? Bueno, sois, o por lo menos él. Se ha ido a comer, sí. El Marty lo he visto jugando hoy. ¿Este es el Marty? Esta tarde, sí. Estaba, lo he visto que estaba jugando. El Marty ahí en Texas, a estas horas, creo que rondará a ser las 4 de la tarde. O sea, la última vez que me dijo que, como ahora tenía un trabajo nuevo y eso, que entraba a las 4 a trabajar o cosas así, si iba a trabajar. Por eso ya no puede jugar aquí en España por la noche, porque allí son las 4 y iba a trabajar. Joder. Que siempre estaba, ¿eh? Sí, el Martí sí. Pero claro, coincidía eso de que pues nosotros aquí por la noche, él allí es por la tarde. Si no, poco complicado. Mira, el Zix es de España. Vaya tela, ¿en serio? ¿Estás ahí? I got the tracking device. Spot for any suspicious activity. ¡Hostia puta, tío! ¡Qué cabrones! Pero que yo no lo he hecho hoy para que lo matéis. ¡Ulo! Me va a odiar, ¿eh? Alguien se acaba de beber la sangre, tío. ¿Ves? La trampilla. ¿Te imaginas que era él? Y hemos acertado de pleno. Estará cagando en mí ahora mismo. Pero bueno, ojo, yo te he tirado, no te he rematado, ¿eh? Falta uno. ¿Alguien no quiere votar? ¿Por qué? Buah. Buah, nene. Estamos en la mierda, lo sabes, ¿no? Bueno, yo estoy a la mierda porque no sé ahora mismo quién es el malo y quién es el bueno. El Vision se estará cagando en mí lo que no está escrito. Es un liante, no te se puede dejar suelto. Sí, sí, pero tú bien que te ríes ahí, cabrón, dándole cañita. Tú bien que te ríes. Sí, sí, hay un cabrón, pero tú bien que ahí con el cuchillito dale que te pego. Va, tío, no me mola, no me mola. No se acerque ninguno de los dos. ¡Oh! Locked and stopped. Venga. ¿Quién falta? Skull, bota. Abre. No. ¿No abres? Pues acabó. ¡Hola!
oro que vimos acertado de pleno con la coña, nene. Y yo pegándole tiros a la boca. Con... Hola. Dice, me cago en todo lo que se venía. Con la coña, tío, y hemos acertado. Si y estará... yo pensaba que era boca porque la mira súper amenazante con la escopeta. Hostia, tú. Dice, pa' una vez que me toca, es verdad, ¿eh? Pa' una vez que le toca. Y encima, es que ni ha atacado, ¿no? No ha hecho nada. Bueno, pero lo hemos matado. Hostia, tú, qué. Con la coña, tío. Tengo un puto sexto presentimiento, digo, para esto, ¿eh? Nah, seguimos aquí, si son las 2 ya de la mañana. ¿Dónde quieres que vayamos a las 2 de la mañana? Me va a meter la letal ya. Hostia. Oye, fíjate que yo pensaba que eras tú, ¿eh? No, yo no. Yo pensaba que eras tú, ¿eh? Porque como se había votado y tú no querías votar, yo he dicho, ya está, es él. Porque yo lo que quería hacer era matarla. Vale, Vision, mañana. Que tú le dispararas y que nosotros nos fuéramos. Sí, buscaremos partida normal. A ver qué sale. Que nosotros echaremos dos más, ¿no? Por ahí nos vamos ya. Sí. Bueno, yo ya estoy ya... que me caigo. User disconnected from your channel. Hostia, qué buena, tío, ¿eh? Qué buena con la coña, tío. Y era el Camilo de verdad. El señor Vision. Nosotros con la coña, tío. El de los pelos azules no me gusta. Ay. Me he empanado. Vodka, Ouliti, Spe, Frank. Spe. Es de los Spe Nuts. I don't remember taking a nap here. Is this thing on? Hello? Good. Bueno, una escopetita. Mira, una cámara de fotos. What are you doing? What the fuck are you doing? The camera is mine. What the fuck are you doing, bro? Get the fuck out. Bueno, ya estamos con los que se comen el micrófono. ¿Quieres bajar el volumen? No, what? Why are you? Gente, ya se están ahí aporreando. He had. Shout out to my friend. Say yes. Yes. Oh, fucking idiot. What? Go, yes. Go. What the f- Nice. Right. She shot fucking troll. Okay, guys, let's go. Pues nada. Oh, fuck, I need support. I need camera. Drink malo. Yeah, that is Alex. He drink blood. Okay. Yeah, we have El de los pelos azules. Sí, ese, yo creo que ese que está hablando mucho es el liante, ¿eh? ¿Y quién es ese?
No lo, no lo sé. Tengo alguien cerca mío. Yo lo estoy escuchando de lejos. De otra forma, de lejos. Buah. He escuchado el grito. No me mola. Otro por aquí. Guys, Nina and Rachel. ¿Qué? ¿Qué dices? Rachel infected. Tú sí que te has infectado. Drinking. El drinking era una teca. You, Nina. Nina infected. Pero si estoy aquí, para, ¿qué me estás contando? Suka. Tú sí que suca, suca el pa. Tú suca el pa, Oli y Pepinillo. Rachel infected, no. Te nice. Queréis. Es que. Padrino, eres muy descarado. Eres muy descarado. ¿Te dejas Suka vivir? Porque, mira, porque... Puta idea. Debe pitar. Y de una joya de bled. ¡Te queréis, hombre! He seguido desde el otro lado hasta el sitio nuevo, detrás tuyo, al lado tuyo, digamos. Cogí, casi, casi te doy la mano y todo. Escucha, y te... no he bebido sangre, ¿eh? No, no, pero es que tú te estabas transformado, en el otro lado te has destransformado y ibas caminando como una persona normal. Eras tú, ¿no, cabrón? Me he dado cuenta que había alguien al lado. He intentado meterme por la derecha e izquierda, sí, haciendo zigzag. Has hecho zigzag por todos lados y yo te he seguido. Eras tú, cabrón. Y yo haciendo zigzag, digo, a ver si lo pierdo, a ver si lo pierdo. Y creía que te había perdido por un momento, pero seguía escuchando los pasos y digo, a lo mejor es que se ha ido para el otro lado. Y ya he aparecido por ahí y al final eras tú, tío. Lo que tenías que haber hecho es matarme. Ya, pero... he pecado ahí, he pecado. No quería abusar. No quería abusar. Pero escucha, menuda liada, ¿eh? Uf. Y el otro, la harina, ¿te quiere ir? Me tomas por culo. Yo me veo buenísimo porque se han matado entre ellos. El primero que se habéis cargado, digo, bueno, vea, pues yo también coge los votos. Digo, vea, para mí perfecto, uno menos. Ir cargándoselo, sí. Ir ahí, por la puñalada. Yo perfecto. Very nice. ¿Qué servidor es? Que lo tenía puesto. ¿Cómo que servidores? Sí, porque creo que podías elegir si europeo, no, o español, o de fuera. No tengo ni lo he mirado. Me parece que es de fuera, porque de español no... Español no hay, imposible. No hay nada. No hay casi nada. Me gusta esta partida, ¿eh? Mira, yo creo que lo subiré a YouTube este directo. Me está gustando. Ah, siempre tenido. Sí. Unos cuantos clips aquí se pueden hacer.
Sí, sobre todo yo, ¿no? Es que clips siempre salen de mí, de mis liadas. De perseguirte por todos lados y dejar como para que me mates. Ah, no, pero he fingido un poco mejor esta vez. Shout if you need first aid. No, ha ido a tomar por culo. Y estás pasando por el lado mío. Digo, venga, hasta luego, sobrino. ¿Pero tú cómo sabías que era yo? Coño, tío, porque estabas todo el rato apareciendo a mi lado. Yo sigo. Pero yo me transformo una vez nada más, ¿eh? Vale, lo suficiente. El que estaba por ahí era el 6. En el momento que tú has dicho... Ah, pues yo he escuchado muy lejos. Estás pasando por dentro de la nave de eso, donde están todas esas cajas de madera. Sí, pero yo no estaba transformado ahí para entonces. Sí, sí, estabas transformado en ese momento. Y diciendo, no, oh, pues acabo de escuchar ahora un chillido por ahí. Digo, vale, no sé si ha sido el Pokka que se acaba de cargar el fusible o el otro. No me gusta, eh. No me gusta. Porque lo tengo aquí a mi lado, voy a morir. Va, ya he muerto. Buah, chaval. Que están los dos ahí. Ciego. Y me mata a mí. Pero qué ciego. Buah, me ha puesto, me ha metido el virus. Si me puedes levantar o lo que sea. ¿Dónde estás? ¿En otro mapa? En el, ah, habéis cruzado. Oh. Ya nada. Hey, why did you... Who just broke time? A fine choice. Why are you trying to get out? What the fuck is that noise? Oh, what the fuck? No one wants to look at my art. I'm pretty sure Rachel destroyed time and now she's trying to get scanner. Okay, oh yeah, it's fucking Rachel. Rachel just down, Nina. What the fuck, Lisa? It's fucking Rachel, vote her. It's Rachel. Vote her. She was shooting for no reason after trying to get the scanner. Lisa! Lisa's her partner. Mm, no sé yo, eh. Mm. Uy, que me he equivocado. Bro, Jesus. Y me botan y me matan a mí. ¿Te queréis? La acaban de cagar, pero vásete bien. Buah, pero qué liada, ¿no? Hostia, el escudo ya está muerto. Qué raro. GG. GG. Sorry. Yo sabía que era ella, tío. Tenía el presentimiento. Me lo he intentado cargar a ella. La he cagado porque me he cargado al Pokka. Y no tenía que haberlo hecho. Me lo he cargado y luego justamente cuando me lo he cargado he pensado, me ha venido un flash a la cabeza que he dicho, a ver, es imposible que sea él. Si acaba de ser el malo conmigo. Es imposible. Y he dicho, le he cagado que te cagas. Entonces he dicho, es ella.
Le he apuñalado para matarla y ha venido el otro y ha empezado a apuñalarme, me ha tirado el suelo y me han botado los dos y a la mierda. Y la gran liada. Es una partida un poco rara. Me da la sensación que le hemos regalado la partida. ¿Y tú cómo te lo montas, tío? Va que siempre mueras en 0, van a por mí, tío. Van a por mí, parece. O sea, ¿Llevas toda la noche muriendo primero? Sí, sí, todo el rato muriendo primero, tío. ¿Cómo te lo montas? ¿Se ha molado o algo? No sé. No sé, hoy eres tú aquí el objetivo principal de la gente. Sí, sí. ¿No duras nada? Eso que normalmente ese rol lo llevo yo. Bueno, pues nada. ¿Echamos la última? Sí, echamos una más y ya está, ¿no? Sí. Sí, casi siempre es. Será por el viejo que lleva puesto, dice. Tiene. Okay, porque va con la pulsera esa. Y la porra, que la porra, vaya forma de coger la porra más rara, ¿no? No sé, tío. Todo con navajas menos yo con la porra. Con una porra, sí, sí. Que seguro que es una porra de esas de plástico, de ni de goma, de plástico. Esas de los chinos. Esas que comprábamos cuando éramos pequeños, que venía la porra y venían las esposas. Que venía todo junto ahí en un cartón. Y ponía pólice. Police. Bueno. Vamos a liarla. Ya que siendo la última, tendré que liarla. Esto no está bien. O sea, cuando dices vamos a liarla, a mí no. Intenta que a mí no. Oh, ya está. Es el. ¿Cómo se llama el tío este? Está encima mío, intentándome matar, no veo. ¡Vamos, Elisa! Es Alex, Alex. Alex. The situation's under control. ¿Qué? Bueno, no, bien, pero yeah. ¿El otro? ¿Quién ha sido, tío? ¿La Lisa? Dale. Tío, es que no puedo ver. Míralo, tío. La Lisa. He dicho que iba a liarla yo, no estaba ellos. Escucha, aquí esto parece un concurso de navajeros. Sí. Esto es un concurso de navajeros. Estamos aquí pegándonos navajazos. Vale, tío, vale. ¿Vamos a jugar bien o...? No, no, esto van a muerte. Va por culo. No, esta partida es mala. Bueno, pues nada. ¡Oh! ¡Me han quitado la escopeta! Va, tío. Nah. Esta partida es imposible. De aquí. Es que si estamos así todo el rato. De aquí no pasamos. Puede coger la cámara de foto. Es este aquí. Va a matar por la espalda. Va, ya no puedo salir más. El primero es morir. Hombre, va, no perder tu rol.
que viene. Otra vez, tío, estaba cogiendo una escopeta. Qué pesados. Es que son los dos que llevan los puntitos, el Chang y el Alex. No, no, el Chang. Es que ya no sé, no, me parece que la Little Wef. Wefen, no, como sea. La Lite esa no para de matarme. Ahora pasa uno por encima de mí y me bota. Ah, sí, de la Free. Partida de ratera y de rata mojada de alcantarilla, pero a full, Llega el momento, ¿no? No, porque va cogiendo cargadores. Es de rata mojada de alcantarilla, te lo juro. Esto no es seguir, no sé, una estrategia. Esto es ratear. Venga, tío, casi te estaba disparando. Pues nada, se acabó. El Alite Muez, este lo he dicho yo. Y el otro. El Chang. Chang. El de la cresta. El Alex. Bosca, yo no sé cómo te lo vas a montar, pero ya tienes que hacer una estrategia maestra para poder ganar. Que lo veo imposible. Era imposible esta partida, no se podía hacer nada, tío. Bueno. Ya está. La peor partida de todas. Pero sin diferencia, ¿eh? Con diferencia, sin diferencia. Y... No, no se puede catalogar, porque eso sí, ahora te digo, partida de rata mojada de alcantarilla, sucia, asquerosa, maloliente. Ah, es que es eso, se salían todos allá a pegar de tiros, a matar a todo el mundo. Yo sabía que esos dos eran. Sí, claro, estaban todos ratoleándola. Pues nada, entonces, ¿qué hacemos? ¿Echamos una última para quitarnos el mal sabor de este o cerramos ya? ¿Qué hacemos? Venga. Vamos a cerrar, ya vamos a dormir, ya toca. Bueno, pues nada, pues lo dejamos ya para otro momento. A ver, mañana nos aseguramos.
mañana nos aseguramos de que vayamos a jugar otra vez de Fate. No, no sabemos cómo final que vamos a planificar, cuánta gente vamos a ser, qué vamos a hacer, no lo sabemos todavía. Pero bueno, está ahí abierta la cosa, ¿no? Que puede ser que sí, puede ser que no, pero si no, de todas formas, no hay problema porque nosotros es un juego que jugamos, sí que es verdad que llevamos una temporada pues que habíamos descansado un poco, pero que le hemos dado mucho a este juego y solemos jugar normalmente para echarnos las risas y eso. Volveremos. ¿Cuándo? No la podemos decir concretamente, pero volveremos. Así que nada, muchas gracias a todos los que os habéis pasado por el canal Skullman883, por mi canal de Padrix, muchas gracias a las nuevas incorporaciones, espero que os lo hayáis pasado bien, que os haya gustado el directo y nada, que os apunten más veces. Exactamente, y nada, ya sabéis que aquí tenéis vuestras casitas para poder pasaros aquí con nosotros un buen ratito, unas risas. Y nada, y si se brinda la oportunidad, pues poder jugar con nosotros. Así que, como siempre, muchas gracias por el apoyo recibido. Un abrazo muy grande, muchas gracias. Y nos vemos en el próximo directo. Skullman. Hasta luego. Buenas noches, hasta la próxima. Adiós.